En este país, pues sí, protestamos y logramos sacar a un gobernador y lo que sea, pero realmente todos los días sufrimos atropellos, todos los días, en todo. Y de alguna manera, pues yo encontré a través de la bomba esa fortaleza y esa fuerza, esa energía para poder canalizar todas esas emociones que implica vivir en esta isla en el día a día. Me parece genial el hecho de que aún con los años se reconoce de alguna manera pseudo inconsciente el poder que tiene la música, el poder que tiene la reunión, el poder que tiene el baile, el poder que tiene las letras de las canciones para expresarse y el poder político que tiene todo esto. Y hoy en día, yo no sé, es mi impresión tal vez, pero yo siento que hay mucha bomba en Puerto Rico. Están tocando por todos lados. Ahora mismo este fin de semana hay en Vega Baja, en Arroyo, en Rincón, en La Perla. Y es como, hay mucha gente tocando bomba. Y pienso que es porque realmente hemos entendido que es la mejor manera de resistir. La bomba es resistencia, la bomba es cultura. Empoderamiento y de reivindicación tanto de la identidad colectiva como de la identidad individual. Porque la bomba, en sus inicios y en su creación, la crearon personas que necesitaban reivindicar quiénes eran ellos y quiénes eran ellas. Pues por un asunto de esclavitud, por un asunto de que los montaron en un barco y los llevaron a la otra punta del mundo donde no sabían dónde estaban, que dejaron todas sus cosas atrás. Y ese poder que tiene la bomba, intencional o no intencional, llega hasta donde nosotras y nosotros ahora. Y pues al final el lenguaje del tambor es universal. No hace falta saber un idioma, no hace falta que las dos sepamos español para poder comunicarnos a través del tambor. Y la bomba es eso.